papá de Irene Vélez, será asesor del Ministerio de la Igualdad. Gildebrando Vélez es cercano a la vicepresidenta Francia Márquez y hace parte de las últimas contrataciones que está haciendo la cartera. El papá de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Gildebrando Vélez, aterrizará en el Ministerio de la Igualdad, según se conoció este 27 de octubre. Vélez será asesor grado 12 y tendrá un sueldo de más de 9.300.000 según el escalafón de función pública. Se desconoce la naturaleza de la asesoría que presentará Gildebrando Vélez al ministerio que lidera la vicepresidente Francia Márquez, de la que se sabe cercano y compañero en las batallas medioambientales que libró la vicepresidente en el pasado. El papá de la ministra de Minas es ingeniero químico, magíster en filosofía y doctor en ciencias ambientales. Hasta 2017 fue profesor en las universidades Santo Tomás del Valle, Tecnológica de Pereira, del Cauca y la Nacional, y fue contratista según información del Tiempo. Fue contratista y asesor de entidades como César Agua Viva, Secretaría Distrital de Ambiente y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA. Según la hoja de vida que se publicó en la página de presidencia, el último trabajo de Vélez fue como asesor técnico del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Cali, entre el 25 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021. También fue contratista de la dirección de la misma entidad del mismo municipio entre el 6 de febrero de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020. También fue asesor técnico de la Secretaría de Ambiente de Bogotá entre el 17 de marzo del 2015 y el 17 de junio de 2016, finalizando la administración de Gustavo Petro y durante los primeros 6 meses de Enrique Peñalosa. Al inicio de la alcaldía de Petro, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2012, también estuvo en la Secretaría de Ambiente como asesor técnico. ¿Quiénes han sido nombrados en el Ministerio de la Igualdad? Luego de la creación del Ministerio de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez ha estado armando su equipo de trabajo y nombrando a quienes ocuparán cada uno de los 5 viceministerios, el de las mujeres, el de la juventud, el de los pueblos étnicos y campesinos, para las poblaciones y territorios incluidos y el de las diversidades. La primera funcionaria que se posesionó fue Diana Marcela Gómez como viceministra de las mujeres, el 15 de septiembre de 2023. Gómez tiene un doctorado de la Universidad de Carolina del Norte y fue profesora de la Universidad de los Andes en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo y la Pontificia Universidad Javeriana. También fue asesora en la Alcaldía de Bogotá. Días después, el 18 de septiembre, se anunció que el viceministro para las Juventudes será Gareth Steven Estela Forero, joven que resultó herido durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante el paro nacional de 2021. Se graduó de Cine y Televisión de la Escuela de Artes y Letras en abril de 2019. Trabajó con la Resistencia Cine y trabajó en la Alcaldía de Bogotá como realizador audiovisual adscrito a la Secretaría de Gobierno y la Institución Distrital de las Artes. También fue contratista del Departamento Administrativo de Prosperidad Social encabezado bajo la administración de Cielo Rosinque. A inicios de octubre se anunció que Luz María Munera será la viceministra para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, que aterriza en el Ministerio de la Igualdad, meses después de que el Consejo de Estado anuló su elección como representante a la Cámara del Pacto Histórico por Antioquia. Es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública y fue concejal de Medellín entre 2016 y 2019 por el Polo Democrático. El 6 de octubre, la vicepresidenta Francia Márquez, durante la inauguración de la sede del Ministerio de Igualdad y Equidad en el centro de Bogotá, nombró a Juan Carlos Florián como viceministro de Diversidades. Florián es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en redes de intervención pública de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina. También fue funcionario de la Embajada de Colombia en Francia. Aspiró a ser edil de Chapinero por el Polo Democrático, sin éxito, y aterrizó en la Secretaría de Integración Social durante la alcaldía de Gustavo Petro.